Muy buenos días, amigos. Nuevamente el día de hoy estamos de viaje. Vamos a regresar nuevamente a Arequipa. La primera vez fuimos en bus, la segunda vez fuimos en Sky y esta vez nos toca probar Latam. Y estamos viajando súper, súper temprano. Nos hemos levantado como que a las 4 y media de la mañana. El vuelo sale a las 7 de la mañana y vamos a llegar a Arequipa a las 8 de la mañana. Y el embarque comienza a las 6, pero estoy en el grupo de embarque número 6, o sea, al último. Otra cosa que les quiero decir, amigos, es que los montos de los pasajes a veces suben, a veces bajan. Así que cuando vean este video, no se estén peleando en los comentarios diciendo que yo he comprado más barato, que te han estafado. Los pasajes no son iguales en distintas épocas del año, así que pueden encontrarlo muy baratos y pueden encontrarlo muy caros dependiendo de la línea aérea y cuántas cosas vas a llevar. Yo solamente estoy llevando esta maleta y esta bolsita. Caballero, buenos días, ¿cómo le va? Perfecto, caballero, esperemos acá un instante, por favor, acá nada más. Y 6:46, ya estamos embarcando. Algo que me he dado cuenta es que este avión es tan pero tan antiguo que tiene un cenicero para apagar el cigarro. Te dice que tienes que apagar el cigarro acá en el cenicero. Y tenemos acá una mesita, un espacio para guardar la tarjeta de seguridad, cinturón de seguridad, y acá tiene unos botones para controlar el audio. No hay pantalla, así que los audífonos no vienen al caso. Pensé que no me iban a dar nada, pero sí me dieron una galleta y un cafecito. Vamos a escuchar cómo suena el baño. Tienes para cambiar al bebé. Tienes un caño, papel, más papel, más papel, más papel, más papel, luces, espejo. El agua está calientito. Está haciendo mucho sol, el clima está bueno, es una buena temporada para venir a Arequipa. Y el vuelo ha estado tranquilo, nada de turbulencias. Hace tiempo que no hacía una salida así, una toma fuera del avión. Arequipa nos recibe con un solcito. Chequen nomás. Bueno, acá está en contraluz, pero se ve bien. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hold. Para salir también se pasa por un control de rayos X en las maletas. Ese es nuestro transporte hacia el hotel. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Una van. Y dorada. Servicio dorado. El aeropuerto internacional de Arequipa se llama Alfredo Rodríguez Bayón. Aparte de ser compositor de carnavales arequipeños, fue un precursor de la aviación civil en el Perú. Ok, amigos, vamos a empezar nuestro recorrido gastronómico aquí en Arequipa. En Astoria, esta panadería, pastelería, pollería arrancó en el año de 1950 vendiendo solamente queso helado y algunos sándwiches, era como un pequeño snack. Ya en el año de 1968 arrancó ya como un pequeño restaurante donde ya vendían algunos platos criollos acá en la calle Santo Domingo, la cuadra 1. Y en el año de 1996 ya empezó a funcionar también como una pollería. Entonces Astoria tiene un montón de platos típicos criollos, internacionales, tiene pasteles, un montón de cosas donde puedes arrancar tu desayuno en la ciudad de Arequipa.
primer dato curioso que les quiero contar acerca de la ciudad de Arequipa. Resulta que en la guerra del Pacífico entre Perú y Chile, Chile invadió Perú y llegó hasta la capital, Lima. Entonces el presidente, como vio que Lima estaba tomada por los chilenos, decidió nombrar a Arequipa como la nueva capital del Perú. Mientras duraba la guerra, las personas que querían entrar o salir de Arequipa necesitaban un pasaporte. Ese pasaporte se quedó como el pasaporte arequipeño. Hoy en día la República Independiente de Arequipa ya es como una anécdota, pero fue gracias a la guerra que Arequipa fue la capital del Perú por un tiempo provisional. Amigos, aquí en este arco que se encuentra al costado de la catedral, les quiero contar que Arequipa tiene su propia gaseosa, cola escocesa. Tiene varias. Y la verdad es que la he probado y está buenaza. Así que ahorita que está haciendo sol, le voy a dar un shot, el primer shot de bienvenida de cola escocesa. Cuidado que se cae. No encontré helada, pero no hace falta porque está al tiempo. A ver. Vamos ahí. Ah, la bebida de Arequipa. Buenas. Pero también hay mirinda. Okay. Sí, pero la cola escocesa es la más rica. Amigos, esta es una de las iglesias más bonitas que tiene Arequipa, el Templo de la Compañía de Jesús. Esta iglesia se construyó en 1698, o sea, tiene muchos siglos de creado. Amigos, esta es mi habitación. Este es el Casandina estándar. Y lo que viene en un Casandina estándar es lo siguiente. Vamos a hacer un room tour al toque. Roperito. Una frazada para colocar la maleta. Un pequeño escritorio. Te vienen dos aguas que no son de cortesía. Hasta 5 soles cada agua. Te viene una sillita, un basurero, una cama, un cuadrito. Teléfono, no hay room service, hay restaurante en el segundo piso y hay una terraza. Y también hay un centro de cómputo en el segundo piso. Lamparitas, acá cama número 1 con 2 almohadas, cama número 2. Han puesto a Andrea. Hola Andrea. Soy Renata. Ya, y vamos a ver el baño, acá está el espejo. Jabón líquido, 2 vasitos. Agua fría, agua caliente. Tenemos acá la secadora. Toallas, toalla chiquita. El baño. 2 papeles higiénicos. Otra toallita. Colgador. Y tenemos agua fría, agua caliente. Champú, acondicionador y jabón para el cuerpo. Eco-friendly. Y la ducha. Estas duchas me persiguen en todos los hoteles. Ducha española. A ver, ¿qué les puedo decir acerca del vuelo del día de hoy? Han sido aviones un poco antiguos, por no decir viejos, y cómo se los reconoce, porque tenían el cenicero. Hace años dejaban fumar en los aviones, ahora ya no. Y los asientos eran anchos. El vuelo me costó $113 ida y vuelta, con una maleta en bodega y con elección de asientos. Ahora, si tú quieres pagar unos cuantos dolaríos menos, puedes escoger el asiento del medio o el asiento del pasillo. El vuelo vino no muy lleno, el avión vino relativamente vacío. Eso sí, el vuelo estuvo cero turbulencias. Y bueno amigos, así vamos despidiendo el día de hoy este video. Lo que me sorprendió fue que nos dieron un snack. Nos dieron una barra energética, un poco de café. También había agua o jugo en caso que no te quieras tomar café. Últimamente estaba acostumbrado a vuelos largos. Y bueno, el vuelo de una hora que fue al toque. Me quise cabecear, quedarme dormido un ratito. Pero no, se me pasó el toque. Así que nada amigos, espero que les haya gustado este video, que se hayan quedado hasta el final. Y nos vemos en unos días con un video nuevo aquí en la ciudad
de Arequipa. Chao.